Mucha gente se pregunta por qué Brasil, Argentina y Uruguay exportan tantos jugadores a diferencia del resto de países, y no es coincidencia que estos tres países sean los únicos que hayan ganado una Copa del Mundo. Los campeonatos le dan reputación a los países, por eso se escucha mucho esa frase que dice: si tal jugador peruano hubiera tenido nombre brasileño, ya estaría jugando en Europa. Esta no es una frase gratuita, si bien suele utilizarse bajo un contexto humorístico, es una frase muy aceptada y extendida por su realidad, y es que es así, tu nacionalidad en el fútbol puede abrirte más puertas o darte limitaciones de seguir creciendo. Hoy no hay un solo peruano jugando en las tres grandes ligas de Europa: Inglaterra, España y Alemania. Si deseas, puedes agregar a la italiana como cuarta. No hay un peruano ni siquiera en equipos peleando el descenso. El último jugador ha sido Advíncula en España, que descendió y ya fue confirmado por el mismo club que no continuará, por lo que nuevamente Perú se queda sin figuras en las grandes ligas. Hace 10 años, por ejemplo, en la Bundesliga, teníamos hasta 4 jugadores y en equipos tops: Pizarro en el Bayern, Guerrero en el Hamburgo, Farfán y Zambrano en el Schalke. En Italia teníamos a Vargas en la Fiorentina y a Cassiete en el Almería de España. Este año 2019, la cantidad de peruanos en el exterior ha aumentado, pero a ligas de América como Brasil, Argentina, México y Estados Unidos. Los peruanos en Europa se han reducido y su presencia en ligas tops es prácticamente nula. Por ejemplo, el jugador chileno, después de las 2 Copas Américas que ganaron, también se revalorizó. Lo mismo que el colombiano después de las Libertadores y Sudamericanas ganadas. Aumentó la credibilidad y exportaron más jugadores a Europa. Venezuela y Ecuador han hecho excelentes campañas en los últimos sub-20, por encima de países como Brasil y Argentina, Venezuela logrando un subcampeonato mundial y Ecuador un tercer lugar hace solo un mes. Ambos países también han aumentado su cuota de jóvenes en el exterior. Perú ha hecho un gran logro llegando a la final, ahora los ojos del mundo estarán sobre esta generación de jugadores peruanos, y como Brasil es el favorito, es normal que tiendan a apoyar al más débil, así que la expectativa mundial por ver qué demuestra este Perú que muy pocos conocen en otros lados del planeta será bastante importante. Si Perú logra levantar esta copa, los jugadores se revalorizarán y el universo de jugadores peruanos en el exterior continuará creciendo, haciendo una selección más potente. Número 2, Perú logra su tercera estrella y se coloca como el cuarto grande de Sudamérica. Argentina, Uruguay y Brasil son los tres países que se han despuntado en Copas Américas ganadas. Muchas de estas, sin embargo, tienen que ver con las Copas Américas ganadas en el pasado y en muchos casos eran copas amateurs. Algunos incluso las llaman Copas América de leche, eso es discutible. Pero más allá de eso, está el segundo bloque de países sudamericanos, todos muy pegados entre sí con la misma cantidad de copas. Paraguay, Chile y Perú tienen un triple empate con 2 copas ganadas cada una, los tres países empatan en el cuarto lugar. El primer país de esos tres que consiga ganar una Copa América los va a superar y colocarse en única posición como el cuarto país con más copas. Si se logra esto, no hay discusiones ni subjetividades, Perú se ubicaría como el cuarto grande en Copas Américas según las estadísticas. Número 3, Perú se convierte en firme candidato a clasificar al Mundial Qatar 2022. Colombia, luego de clasificar a Brasil 2014, repitió para Rusia 2018. Lo mismo sucedió con Chile en Sudáfrica 2010, que repitió para el próximo Mundial. Incluso Ecuador, cuando clasificó a su primer Mundial el 2002, repitió para el 2006. Esos ciclos de selecciones que vuelven después de un tiempo a clasificar un Mundial y clasifican a 2 Mundiales consecutivamente podría darse también en Perú. Ya al ser subcampeón de América está confirmando cierta estabilidad, pero si logra ganarle a Brasil, se encaminaría como firme favorito a la clasificación. Sé que Chile logró 2 copas y no la alcanzó para clasificar. Tal y como dije al inicio, Perú no va a clasificar al Mundial por ganar la Copa América, pero que sea un firme candidato, un rival más serio, es muy diferente. Chile, como dije, se quedó por los pelos en el último tramo. A Perú en este caso le tocaría evaluar los errores que cometió Chile para que no entorpezca su camino de clasificación al Mundial.
Número 4, la Federación Peruana de Fútbol se verá repotenciada. Si Perú llega a campeonar, recibirá un premio poco esperado de casi 15 millones de dólares. Es una inyección económica muy fuerte que irá directo a las arcas de la FPF, la Federación Peruana de Fútbol. Otro ingreso importante será el de las marcas auspiciadoras, que seguro se elevarán. La selección peruana ganará mayor credibilidad, la venta de camisetas aumentará, los eventos relacionados a la selección también crecerán, se generarán más auspicios y acuerdos con nuevas marcas que tendrán mayor valor. Esto afectará positivamente al fútbol peruano en general, obviamente si el dinero es distribuido adecuadamente para las mejoras en infraestructuras y proyectos deportivos. Número 5. La economía se impulsará. Para empezar, habrá una sensación de bienestar y optimismo en el consumidor peruano. Se harán ediciones limitadas en el sector de licores, los restaurantes crearán platos relacionados al fútbol peruano. A nivel viajes, el hincha peruano se animará más a acompañar a la selección en sus partidos de visita por Sudamérica. Los que no se animaron a renovar su TV por el Mundial sin duda lo harán ahora, con un Perú que te da mayor credibilidad. La publicidad en los medios con productos relacionados a la selección va a crecer también exponencialmente. Los youtubers de contenido fútbol peruano también verán incrementada su audiencia, ya que dispondrán de mayor contenido e interés. La cobertura mediática en general será bastante grande. Nuevas oportunidades de negocios relacionadas al fútbol también crecerán. El periodismo deportivo también se revalorizará, ya que dispondrá de más contenido en radio, TV e internet. El sector textil, que se mueve mucho de acuerdo a las tendencias, también se verá beneficiado, especialmente el sector pirata de Gamarra. Y bueno, todo esto es hipotético y mucho va a depender si Perú logra alcanzar esta gran hazaña de lograr un nuevo maracanazo y coronarse como el máximo campeón de América, algo que hace solo unos años muy pocos imaginaban. El video llega hasta aquí y si te gustó, pues déjame un like. Y al lado del like está el botón compartir, dale click y compártelo en tus grupos de WhatsApp. No olvides que un like es un aplauso al artista. Yo llego hasta aquí y me despido. Adiós.